Creo que todos pasamos por momentos difíciles, cada cual tiene que seguir su camino. No, yo creo que la presión quedó atrás, tomar un poco de valor y enfrentar. Y a veces las cosas me duelen como si estuviera en carne viva. Meses más duros de mi vida, tantos obstáculos. Lo que muchas personas estaban esperando finalmente ocurrió. Y es que la cantante colombiana Shakira finalmente contó toda su verdad y estuvo señalando que en su vida siempre puso como prioridad a Gerard Piqué y a su familia. Ella incluso dejó sus sueños a un lado para apoyar al famoso jugador del Barcelona, y él terminó pagándole con esta mala moneda. Pero definitivamente la pregunta que muchas personas se hacen es cómo entonces Shakira ha estado asumiendo esta ruptura. Y en sus propias palabras, la famosa cantante barranquillera estuvo respondiendo: "Creo que esos detalles son de alguna manera demasiado privados para compartirlos, al menos en este momento cuando todo está tan crudo y reciente. Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela, tenía una vida realmente nómada. Había vivido siempre como artista, viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo de gira, haciendo espectáculos, promociones, construyendo escuelas en Colombia y grabando en diferentes países por todo el mundo. Incluso durante los primeros años de mi relación con Gerard y cuando tuve a mi primer hijo Milán, lo llevé conmigo a todas partes desde que tenía 2 meses. Pero una vez que Milán comenzó a ir al colegio a finales del año 2014, entendí que mis viajes y esa existencia nómada tenían que quedarse en un segundo plano, que mi carrera tenía que pasar a un segundo plano. Gerard como futbolista quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a los Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar. Puse mi carrera en un segundo plano y me vine a España a apoyarlo, para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una madre presente y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene. Eso es todo lo que te puedo decir. No es un secreto para nadie que las letras de las canciones de Shakira siempre han transmitido esas situaciones y momentos que ella ha vivido. Y obviamente cuando nos percatamos de una de sus más recientes canciones que salió en abril, llamada Te Felicito, hay frases que ella menciona que dicen cosas como: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes". Así que evidentemente ahora esas letras tienen una lectura completamente diferente. Y la pregunta que muchas personas también suelen hacerse es si esa es la sensación que justamente tenía la barranquillera durante esa relación que sostuvo con Gerard Piqué. Pero esta pregunta también la estuvo respondiendo la famosa cantante colombiana. Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.